¿Qué tal, espartanos? Les habla Drag y estamos en el review de la motherboard con chipset Z390 para la nueva generación de procesadores Intel. Que por cierto, si quieres que yo arme tu PC gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa, te dejo mis contactos en la descripción del video. Pregunta, te vamos a atender como te mereces. Y pues bueno, hablando de esta Z390, tenemos la Aorus Master de Gigabyte, que viene a ser la sucesora de la Z370, la Aorus Gaming 7 de la generación anterior. Esto pues por supuesto eran de plataforma de gama alta, siguen siendo plataforma de gama alta, con una serie de nuevas características, con un modelo de diseño pues para admitir procesadores de 8 núcleos, ya que el modelo anterior solo admitía 6 núcleos, la Z370, esta 390 pues bueno está muy bien, sigue siendo socket LGA 1151, pero puede soportar octava y novena generación y pues únicamente tienes que actualizar la BIOS. Tiene 4 slots para memoria DDR4 bajo la arquitectura Dual Channel, que no permite instalar, que nos permite instalar un máximo de 64 GB de memoria RAM DDR4, hasta 2666 MHz por defecto, aunque prometen compatibilidad hasta los 4266 en overclock sin ningún problema. Tiene 3 slots PCI Express por 16 3.0 que permiten configuraciones por 16, por 8x8, por 8, por 4x4, aunque a la hora de combinar múltiples GPUs admite configuraciones Crossfires, Three-Way, o sea, le puedes poner 3 RX580 y solo, pues bueno, solamente slide 2Y, o sea, hace 2 slides nada más. Todos ellos ofrecen el encarenado metálico, que esta placa de metal que prevendrá la rotura accidental, colocar o retirar estas tarjetas mamastrónicas de gran envergadura, mientras que los 3 slots PCI Express que tiene, que son 2.1x1, son pues nada más así convencionales. La diferencia entre estos nuevos chipsets y el anterior, el Z370, es que este nuevo chipset Z390 va a incluir el soporte para una tarjeta de red Wi-Fi AC integrado en el propio chipset. Aclaro que no todas las motherboards tendrán pues esta versión, pero esta de Master Aorus sí, junto con el soporte de 6 puertos USB 3.0 de segunda generación. En el overclock me dio una potencia pues bastante estable con un 10% sin exagerarle las temperaturas. La cuestión aquí es que los 8 núcleos me manejaban los 5 megahercios con una temperatura, con una temperatura que alcanzaba los 80 grados. Así que vamos a ver su comportamiento en el campo de pruebas de Spartan Geek. Bien, vamos a iniciar nosotros esta prueba poniéndole 32 GB de memoria RAM. Le vamos a poner también el i9-9900K. Y con el cual, pues bueno, le vamos a poner una Aorus, una RTX 2080. Lo que buscamos propiamente no es el rendimiento en... Se ve precioso cuando está iluminada la motherboard. Realmente el RGB resulta fabuloso. Esta prueba es únicamente de estabilidad de la motherboard. Ahí podemos ver cuál es la Aorus Master que estamos ocupando, Z390. Bastante bien a la hora de hacerle todas las pruebas relacionadas al cálculo del procesador. Por supuesto, hace todo un integrado con memorias RAM, con SSDs, con M.2. Y pues bueno, nuestro objetivo es conocer esta estabilidad, esta comunicación entre procesador, memoria RAM y discos duros o almacenamiento. Esto, por supuesto, al tener una motherboard, es lo que te lleva a decidir qué es lo que necesitas, tu estabilidad o necesitas hacerle overclock. Cuando le haces overclock, necesitas una
una muy buena BIOS, y esto te lo va a permitir determinadas gamas altas de motherboard. Y pues bueno, también decidimos hacerle una pequeña prueba de estabilidad con los juegos, como por ejemplo el que es el Shadow of the Tomb Raider, que próximamente pues bueno va a traer Ray Tracing, y ya lo probaremos con un i9-9900K. Aquí lo que vamos a hacer es echarlo a andar y pues vamos a ver cómo se comporta, sobre todo en temperaturas, en la memoria, cuánto está absorbiendo, cuántos son sus FPS, cuánto está consumiendo de RAM y también el del CPU. Recuerden que es un i9-9900. Estamos tomando en cuenta el proceso de cuántos grados está solventando. Y pues bueno, fue una pequeña muestra nada más de lo que tenemos. Ahora, pues bueno, viene mi conclusión. Mía de mí, que es mía porque solamente es mía, y es que la Gigabyte Z390 Aorus Master es uno de los nuevos buques insignia de la marca para dar vida a la novena generación de procesadores Intel Core, aunque también es compatible con la anterior. Ofrece todo lo que se le puede pedir a una placa base de gama alta, ya sea por su potente VRM, capacidad multi GPU, en numerosas conexiones de almacenamiento M.2 y SATA 3, además de USBs para abrir o hacer diseño fuera de lo convencional. En este caso, con mucho carenado e iluminación LED. Sí es importante mencionarte esto que ofrece, sobre todo la tarjeta, es este carenado, es esta coraza que pues puede resistir bastante bien en las manitas de estómago, e incluso el encapsulado de su sonido está muy bien orientado. La verdad es de que me gustó mucho, le han echado muchas ganas para poder darnos no solamente una placa potente, sino también un diseño que realmente está a la altura de lo que esperábamos de Aorus. Y pues bueno, además de ofrecerte detalles como es conexión Wi-Fi, sus numerosas tomas de alimentación para ventiladores, sus ondas térmicas, pues bueno, está excelente. Me gustó mucho su gran capacidad de overclock para CPU, buen regulador de voltaje, de refrigeración y conjunto y demás características, un suite de software integral conocido como App Aorus, muy bien. Me hubiera gustado un precio mucho más asequible que el que actualmente tiene, sin embargo lo vale en comparación con otras prestaciones. Gracias por ver este video, dale like, suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo, activa la campanita y compártelo con un amigo. Nos vemos hasta la próxima.